Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta declaración nos acercamos, necesitados y esperanzados, todos los días, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy iniciamos la lectura y meditación sobre el libro de Jonás. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra te pedimos que nos asistas con tu espíritu. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jonás se inicia con su primer capítulo mostrándonos un llamado, un encargo, un cometido de Dios para con Jonás y una desobediencia de su parte. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. La expresión "la palabra del Señor vino" es una expresión que utilizan mucho todos los profetas para mostrar la base y la autoridad de sus palabras. Aún así, aún reconociendo y citando que fue por palabra del Señor que vino a él el mandato de ir hasta Nínive para destacar el límite de su maldad, Jonás se fue, pero en lugar de viajar a Nínive, dice la Biblia que viajó a Tarsis para escapar del Señor. Bajó a Joppe, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Versículo 5. Los marineros, siguiendo una costumbre, además de estar aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar a cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Trataban de aliviar aquella carga. Al mismo tiempo que clamaban cada uno a su Dios. Jonás, en cambio, se había bajado al fondo de la nave para acostarse, dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá se fije en nosotros y no perezcamos. En medio de la dificultad, a su manera, todos oraban, menos el hijo de Dios, el profeta y el misionero de Dios. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, dijo él. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? El mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y él, que sabía que estaba escapando del mandato de Dios, dijo: tómenme, láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, versículo 14, clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre.
ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Aquí tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor a Dios, a quien le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Varias lecciones nosotros podemos sacar de este primer capítulo del libro de Jonás. En primer lugar, que la palabra de un profeta es siempre la palabra del Señor. La autoridad de la palabra de un profeta se origina en Dios y no en el profeta que lo transmite. En segundo lugar, que Dios siempre tiene un plan, un propósito y un proyecto para nuestra vida. Y que siempre lo mejor es cumplir de primera con el propósito que Dios nos ha encomendado. Después veremos en los próximos capítulos que Jonás cumple en una segunda oportunidad, pero no cumplió en la primera oportunidad. La tercera lección que podemos sacar es que en medio de la tormenta hay que estar orando y no durmiendo. Cuando no hay tormenta, también hay que orar. Pero cuando mayor es la tormenta, mayor tiene que ser la comunión con Dios. En cuarto lugar, nosotros podemos desprender como una lección aplicada a nuestra vida de esta experiencia de Jonás, que no hay nada más importante en la vida que actuar con sinceridad y honestidad delante de las personas y especialmente delante de Dios. Llegó el momento en que lo fueron rodeando a Jonás, ¿no? Hasta que Jonás tuvo que decir quién era y lo que venía a hacer y que se estaba escapando. Y los otros se dieron cuenta de que entonces la tormenta tenía que ver con algo de culpa de él. Y llegó el momento en que Jonás admitió, ¿no? Sí, yo soy el culpable, es por mí, yo estoy escapando. Mire, si usted está escapando de Dios, usted puede engañar por algún tiempo a algún marinero, pero no va a poder engañar por ningún tiempo a Dios. Por eso, sea sincero con usted mismo y sobre todo, sea sincero con Dios. La otra lección es que Dios siempre calma la tempestad y que Dios siempre tiene una segunda oportunidad para todos sus hijos. ¿Y usted? ¿Ya se escapó hacia Tarsis? ¿O está yendo en la dirección que Dios tiene para su vida? ¿Y usted ya con sinceridad reconoció la necesidad que tiene de Dios para permitirle a Él actuar? ¿Y usted ya en medio de la tormenta está confiando, orando y hablando con Dios, buscando su ayuda y su dirección? ¿Y usted está aprovechando la primera oportunidad o la segunda que Dios le dio? Sea cual fuere nuestra situación, confiemos en Dios. Aceptemos el plan y el proyecto que tiene para nuestra vida. Vamos en la dirección que Él nos pidió que vayamos. Y aceptemos de primera la voluntad de Dios. Dios reitera oportunidades, pero lo ideal es aceptar y aprovechar siempre esta oportunidad, la de hoy, la de ahora. Tal vez haya otras, tal vez no. Y aunque haya otras, igual lo mejor es aprovechar esta. Entonces aproveche esta oportunidad y ahora camine en la dirección que Dios ha indicado para su vida. Los próximos momentos los vamos a utilizar para hablar con Dios en la oración.
Señor, gracias, porque así como le diste una misión a Jonás, también nos das una misión a nosotros. Gracias porque podemos ser sinceros contigo y ese es el mejor camino. Porque podemos reconocer que estamos marchando en dirección contraria a la que tú tienes. Y porque podemos aprovechar la oportunidad que nos estás dando ahora. Seguro nos diste muchas en el pasado y tal vez haya otras en el futuro, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la única oportunidad que me pertenece es la de ahora. Es la única que puedo aprovechar y quiero aprovecharla. Quiero confiar, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos para que todos hagamos lo mismo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.